buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner. En este episodio que vamos a hacer, otro contrato, a ver. No me quedan en cargo en este mapa, ¿qué mapa estamos? ¿Cómo que no me quedan? Ah, porque este es el primer nuevo combinado acá. Ah, no, pero este, claro, este ya es repetitivo. No, no me quedan más en cargo en este mapa, esto claro, estoy en el primero. Bien, de bien. Vamos a hacer grupo colar y a ver qué nos queda. Nos va quedando dos. Estudio profundo, sé que lo leí. Hay que asegurarse de que no hemos pasado nada por alto y de que los químicos no hayan hecho estragos en el suelo. Para ello, tendrás que analizar las zonas más contaminadas. ¡Manos a la obra! Busca y analiza. Pero esto no es en este mapa, ¿no? No me dicen qué mapa es. Ah, pero los cosos contaminados eran en el otro mapa. Para, vamos a aceptar. Era en el mapa que estaba el vertedero. ¿Qué mapa estaba el vertedero? A ver, este. Acá. Oro, no, no, ¿en qué mapa fue que para? A ver, el video anterior yo tuve que agarrar barriles contaminados, ¿en qué mapa fue? A ver, era aquí del puente de madera, era el mapa del puente de madera, acá no está el puente de madera, ¿en qué mapa fue? Acá está el puente de madera, acá dice el puente, tiene que ser que los barriles estaban por acá. A ver, si no recuerdo mal, yo saqué barriles de por acá. Saqué barriles de... ¿Dónde fue que saqué más barriles? Saqué más barriles de por acá, ¿no? ¿Por acá fue? A ver, fue por acá. Y después creo que crucé y acá saqué más barriles, si no mal recuerdo. O sea que los barriles contaminados son tres puntos. Era acá, ¿no? Acá habían barriles contaminados. Acá habían barriles contaminados y... Por acá, ahí va donde está el Amaratsu. Por acá había barriles contaminados también. Hoy me puse a grabar un solo video. Ya, pero ya es tarde ya. A ver, eran tres puntos. Yo saqué barriles de acá. En este mapa, módulo vibrador sísmico necesario. Pa. Necesito un camión que tenga combustible. A ver, los Azov, ¿dónde están los Azov? Estaban en este mapa los Azov, ¿no? Porque solo con eso, que además son camiones que llevan este módulo sísmico. No, en este mapa no están los Azov. ¿En qué mapa están? ¿En este? Sí. Este lo tengo con el... ¿Dónde está el otro? Ay, no. Me fui dos veces al mismo camión. Era el otro. Bueno, no importa. Este no. No, no, ¿qué hace? Felipe, ¿cómo anda tanto tiempo? Ya se de paso. No lo prenda, Felipe, no gaste combustible. Era este otro. Este que tiene 30. Ah, sí, vamos a una cosa más cara. Ah, pará, ¿en qué mapa era? No me fijé. El instituto era, el instituto. Bueno, vamos a hacer una transición hasta ir al instituto. Básicamente lo mismo de siempre. Salimos de acá. Salimos del taller. No, pará, ¿en qué mapa estoy? No, creo que no, en este mapa no. No, este mapa no era. A ver, para adentro, Felipe. En este mapa, en este mapa. ¡Pah! Hoy estoy choto. Es muy tarde ya. Pasé todo el día haciendo otras cosas. Y digo, vamos a grabar un videito. Para ir adelantando. Ahora sí, lo mismo de siempre. Salimos y... Pa. Venimos hasta acá. Cargo combustible ahí. Y nos vemos ya en el... Ahora sí, Felipe, bien.
Y nos vemos ya en el umbral del otro mapa. Y ahí empezamos a usar el vibrador. Supongo que será en ese mapa. Porque a ver, los barriles químicos los sacamos de ese mapa. Así que técnicamente debería ser ahí. Bueno, es más, acá no me está marcando punto ninguno. Si ven ahí, acá donde dice estudio profundo, no está marcando metros. Así que en este mapa no es. Bueno, vamos a hacer un cortecito y nos vemos en el otro mapa. Felipe, ya estamos acá. Ay, recién me doy cuenta. Ya nos está marcando, miren, nos está marcando la distancia. El punto sudeste. A ver, estamos acá, ¿no? Sur es acá y este es acá. O sea que sudeste podría ser todo este cuadrante. Ahora vamos a ver la mitad del mapa. La mitad del mapa sería por acá. Sería todo este cuadrante acá. Todo este cuadrante. Después el punto norte. Sería. Punto norte sería de la mitad, porque puede ser cualquier cosa. Todo esto, de la mitad para arriba, todo eso para arriba. Y después sur oeste, sería del cuadrante de acá para acá abajo, ¿no? Sería todo este. O sea que tenemos, de esta línea que estoy marcando, para abajo tenemos dos puntos. Y de esa línea, todo para arriba y otro punto más. Bueno, vamos al sur. Vamos, ya que estamos acá, que hicimos el puente, vamos al este primero. Saca el freno, Felipe. Está haciendo noche, Felipe, y si dormimos mejor. Ahí va. Bueno, a ver, dijimos que vamos al sureste primero, ¿no? Sí. Vamos por el sureste primero. El puente era acá. Es que los barriles químicos. No, pero los barriles químicos dije que yo había sacado unos de por acá. Que acá está el Amaratsu. Los otros creo que fueron por acá. No estoy bien seguro si fue acá o fue acá. O fue acá en esta isla. Y los otros acá. Pero estos corresponden al punto norte y suroeste. Yo por acá no saqué ningún barril. Todo este cuadrado acá. Todo este cuadrado acá que estoy marcando ahora. Yo por acá no saqué ningún barril. Andá a saber dónde están. Buah, ya buscaremos, pues yo qué sé. Vamos al puente, Felipe. Está checando algo acá, sí, 412, 409, 405, bien, va checando uno. Oh, Felipe. Sigue checando esto, sí, 297, 293, vamos bien encaminados. Sí, sí, a ver, es donde levantamos los barriles, tiene que ser por ahí. El tema es que no me cierra el suroeste. Yo no saqué ningún barril ahí en la zona suroeste del mapa. Pero los otros concuerdan. Bueno, sigue checando esto, bien. Vamos bien, quiere decir que vamos bien. Tiene lógica lo que planteamos, tiene lógica. Claro, yo con el otro crucé por allá, que me tuvo que auxiliar. Allá está el Amaratsu, crucé por allá, o sea que los barriles los saqué de por ahí donde estoy viendo, más o menos ahí. A ver, vinimos para ahí. Uy, no vaya a botar, Felipe. Ay, ay, ay. Ese fue gratuito el segundo golpe. Ya tengo la mitad de la suspensión y no agarré. Ahí va, ahí va. Pará, ¿y los barriles de dónde los saqué yo? De ahí, ¿no? De ahí. Creo que estaban ahí. A ver, hace 3 días que no grabo, pero fue el último video que grabé, fue ese, así que. A ver, tan poca memoria no puedo tener. Fue por acá, ¿no? Por acá estaban los barriles, en alguna parte de acá. O sea que acá estaban, ¿no? Tiene que ser por acá en algún lado. Está achicando esto. Está achicando, pero muy poco. 80. 78, 76. Ey, pero acá ya me pasé. Bueno, está. Es la zona más o menos. Los barriles creo que estaban por acá.
Es que yo no veo ningún barril ahora en el suelo. Deberían haber si cuando hicimos el video habían barriles tirados en el suelo. Ahora no veo ninguno. Ah, sí, acá están. Acá hay uno. ¿Ven? Acá hay uno. Acá hay un barril. Acá está la flecha. Acá sigan la flecha. Sigan la flecha. No vean al indio que lo tiró porque está atrás. Pero acá hay un barril. Ahora tiene que ser por acá entonces. Ahora vamos a poner marcha abajo por las dudas. Para que no se quede apantanado esto. No, no, acá me voy a quedar trancado. Por acá no. Pero voy a ir a esas islitas ahí, ¿eh? Pasa que... Bueno, por suerte tengo el amarazo ahí para que me saque. Uy. Amarazo. ¿Dónde está? Allá está el amarazo. Ah, no, no. Amarazo, yo te elijo. ¿Dónde estás? Anda, anda a rescatar al otro ya que se quedó. Ah, cosas que pasan, ¿qué le vas a hacer? Felipe, que vos sos el rescate 911. Si volcás vos, ¿qué hacemos? Pa, ¿dónde estará el punto, eh? Ay, que no volqué, Felipe. ¿Qué estás haciendo, Felipe? Mirá que vos sos el rescatista. El rescatista no puede pedir rescate, o sea, ya vos sos el rescatista. Ay, Felipe. Qué traicionero que este lugar ahí, porque ahí pensé que pasaba la zombie y ahí se quedó. Bueno, estos videos nunca son cortos, la verdad. Los videos de vibrador sísmico son mortales. Pantano es grande mismo. Es grande mismo, bueno. Ahí, bien ahí. Bueno, rescate 911 lo viene haciendo bien. Por ahora. Felipe, ¿qué hace ahí? Bueno, vamos a traerlo hasta esta isla, el azul. A ver, primero vamos a ver si lo podemos sacar de ahí. Yo veo que está complicado porque el amarazo se está quedando también. Me gustó hacer una miniatura acá. Muy importante esto para que se vea todo. Quedaría bien, ¿no? Una cosa así. Todo hasta con ruido motor y todo. Bien. Ah, vamos, Felipe. Ay, 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 ahora es el azofre el que manda, ¿eh? El amarazo, bueno, ay, ay, ay.
La Maratsu medio como que te... Felipe, te está empujando el Azoth, Felipe. Yo si fuera vos me daría un poco de vergüenza, la verdad. Ah, ya estamos ahí. No, pero no me da, no me da la opción. Todavía falta, pero estamos cerca, ya está el pitido esto. A ver. Vamos a pasar esta. Se complicó el partido acá. A ver ahí. La chica ahí sí está chicando. No me acuerdo cuánto era, creo que eran 15 metros, ¿no? El rango. Creo que eran 15 metros. Tiene que ser por acá, en algún lado. O bueno, o 20 metros, no me acuerdo. Ah, tiene que cambiar el ruido. A pi 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 pi, o algo así. Ya estamos en los 15 metros. Hey. No, todavía no. Ahí, 10 metros. A ver. Acá podría ser otra miniatura. A ver. Aunque me gustó más la otra cinchando el... ¿Qué quieren que les diga? Para allá. Ahí. Fire como que refleja mucho el sol ahí. A ver ahí que se vea el... Fire como que está la onda de choque ahí, justo saqué con la onda de choque. Ahí podría ser una. Pero me gustó más la de... Me gustó más la otra. Los árboles. Bien, ahora dijimos que tiene que ser del Ecuador para arriba, por ahí. ¿Dónde era que estaba él? Acá, tendría que venir para ahí arriba. Bueno, vamos a ver cómo salgo del pantano primero. Fua. Por ahí supongo, ¿no? Está complicado para salir de acá. ¿Vos cómo la ves, Felipe? Está medio complicado para salir de acá. Rescate 911 está ahí igual, por la duda. Ah, no, pero acá se ve que hay como suelo ahí, medio... pero hay. Ay, no, Felipe, no, Felipe, no. Que los árboles esos que hay son de mentira. No, no. Rescate 911. Otra vez. Ah, vamos, Maratsu. Otra vez a rescate. Qué lugar feo, Qué disparate. Pensé que salíamos de esa, pero no. ¡Ah! Está feo, en serio, Si este juego se tratara de lavar chasis, tendríamos el oro. Pasa que ahí no hay cruce por ningún lado. Que no, no. Miren lo que es eso, no, no, no. No se ve el fondo. Tengo que ir por ahí por donde fuimos recién. No.
No. A ese no, que me tira. Aquel, mira, ya, a la derecha, a la derecha. Ay. Acá hace falta sí o sí tener al Katzen 745 acá con esas patas, o el Antártico, cualquiera de los dos. El Antártico también se defiende. La verdad, el Antártico creo que se defendería bastante bien acá también. Que no lo he usado todavía, ¿no? No, creo que no lo he usado el Antártico. Bueno, a ver, rescate 911, a ver si le pasás por al lado, ¿eh? A ver si vos podés llegar un poco más lejos. Como para agarrar un árbol. Ah, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Bueno. Vine a salvarte de vuelta, por si no te enteraste. ¿Todo bien? ¡Opa! ¡Sí! Ya te pasó. Bien, bien ahí. Rescate 911 acá. Y ahí va, ahora no vamos más rápido. Tengo que ir para el norte. A ver. Gracias. Esto que parece un pueblo perdido de Chernobyl, ¿no? Está todo deshecho acá. Una Warzone. ¿Cayeron bombardeos acá o qué? Bueno, hay un misil ahí con escalera y todo. Allá, ¿no? Sí. ¡Ole! Bueno. Bueno. No pensé que fuera tanto, la verdad. No pensé que fuera tanto. Un poco alevosía hubo ahí, me parece. Igual nos queda, a ver, un 47% de suspensión, más o menos, ¿no? Porque está pasando la mitad ya. Bueno, vamos a empezar a ver los puntos. A ver, el norte está achicando ahí, ¿no? Sí, está achicando. Lo que se está acrecentando es el sudoeste. Bueno. ¿Qué hago? No era. ¿Dónde era? No, era allá. Tengo que cruzar el río asqueroso ese. ¿Qué es eso? Hay que cruzar el río asqueroso ese. Oh, Felipe, ¿qué contás, Felipe? Contá tu chiste, Felipe. ¿No? Decile a la gente, decile qué día es hoy, Felipe. ¿A qué día estás grabando esto? ¿Qué día es hoy? Por cierto, 14 de febrero. Este video se está grabando un 14 de febrero. Exactamente a las 20:12. 14 de febrero a las 22. No sé cuándo lo irán a ver en marzo. ¿Ah? Marzo, abril.
A ver, yo publiqué, recién publiqué el video 531 y este es el video 558 más o menos. Son 40 días porque publico uno cada 2 días, 40 días, febrero, marzo y sí, capaz que fin de marzo, principio de abril, ya estará la fase 9 para cuando estén viendo este video. O sea, ya estaré grabando la fase 9, pero vamos a probar. Opa. Buena, Felipe. Eso, éxito, éxito. ¿Tenemos perrito en este? Ah, no, no hay perrito salchicha en este. Para que me diga, sí, ¿no? Tal vez. Perrito salchicha. Faltó un aviso. Chasis, andamos volando, Felipe. Eso mismo, Felipe. Como lavadores de chasis, somos los number one. Bueno, ¿dónde era que estaban los barriles? Bueno, pero no sé si fue por acá o más. Ah, no, por acá había uno. Creo. Ahí, ahí. Ahí está el barril. Ahí está el barril, acá. Ahí, donde está la flecha arriba, está el barril. El otro estaba más adelante, debe ser el otro, porque 200. Bueno, hay otro barril más. 200 y pico metros, 290 metros, tiene que ser el otro lugar. Another spot. Bien, Felipe, usando las losas ahí en el suelo. Y el otro estaba por allá, donde están los árboles, más o menos. Lo que me genera duda es que me genera dudas es el tercer punto. El suroeste. ¿Dónde fue? Por acá, ¿no? No me acuerdo por dónde fue que me metí. Ah, acá está sonando. Por acá era, ¿no? Contra el río, contra el agua. A ver. Por acá en una zona de esta era que estaba tengo que ver los barriles en el suelo y de ahí encaminarme. No veo los barriles, pero no sé si era por acá o más allá. Una zona de esta era, me acuerdo que sacamos los barriles. Tengo que ver barriles. Tontito. Barriles en el suelo, donde no sé vocalizar. No veo los barriles. Ah, ya veo un barril flotando ahí en el agua. Un barril, un tronco, no, un barril. Ahí está el barril. Pero acá me alejé de la zona, ¿no? Sí, acá me alejé un poco. Tengo que echar para atrás, ¿eh? A ver si para chica, para atrás. Para atrás a chica, bien, es para atrás, es para atrás. Está, pero es la zona, ahí está el barril. Ahí sigue achicando, para acá, a ver. Sí, ahí sigue achicando y sigue achicando. Pero nada que ver con el barril está mucho más atrás. Uy, vaya a botar, Felipe. No vaya a botar, Felipe. Y si damos vuelta, Felipe, porque eso de ir marcha atrás todo el camino, como que no. No, ahí me estoy alejando, para hablar, me estoy alejando. Por acá, a ver. 58, 57, 55, sí, es por acá. 49, 48, 46. Va, nada que ver. Bueno, a ver. Nada que ver, pero más o menos. Yo fui a la zona del barril. La zona del barril fue por acá. Que acá estaba el barril. Es cerca. Lo que no me convence, entonces es la zona sudeste, que es toda esta parte de acá. Si yo no saqué ningún barril de acá. Esa es la parte que no, mucho no me convence, ¿eh? Va, nada que ver con el barril, Nada que ver con el barril. 22, 21, 19, 18, 17. Donde lleguemos a 10, ahí es. No, me estoy alejando de vuelta. Pará, entonces, ¿para dónde es? A ver.
Ahí 18, 15, 11, acá. Acá. Ay, ¿por qué no me da bola el ahí? Vamos a hacer otra poca jugada ahí. Nada que ver con el barril. No sé por qué no me da bola, estaba apretando la flecha para pa el menú y no, no. Negativo. No, reseteé todo. No. Ahí. Ah, ¿cómo que ahí? ¿Se ve que está apoyado en el suelo ahí? Sí, ahí. No me convence mucho. Y ahora queda 1070 y algo. Sudoeste. A ver. Vamos a redividir el mapa. A ver. Cuadrante. Este es el punto medio, ¿no? Más o menos acá, medio. Suroeste tiene que ser de toda esta línea y esta línea, toda esta zona acá. Toda esta zona acá. Toda esta zona. Así que vamos a venirnos, yo qué sé. Vamos a tener que cruzar acá, ¿no? Vamos a cruzar acá. Nos venimos para acá. Cargamos combustible acá y vemos a ver qué. ¿Ven? Tiene que ser todo este cuadrante acá. De todo esto acá, acá, todo esto sudoeste. Porque si ven, si se fijan, vamos a poner bien que se ve acá. Acá no se ve puntero. Acá. ¿Ven la brújula? La parte blanca vendría a ser la flecha roja en una brújula común. Está apuntando al norte. La parte transparente es la parte del sur, como quien dice, ¿no? O sea que estamos bien. El norte es para acá arriba, el sur es para acá abajo. Y suroeste es todo este cuadrante acá. Acá tenemos el noroeste, sería. Noreste y sureste, que ya vimos. Así que bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, vamos para ahí. ¿Por dónde? No sé, pero vamos por ahí. Vamos por acá, para no cruzar por el pantano vuelto. A ver, combustible tengo en realidad. ¿Podés subir ahí, Felipe? ¿Qué no va a poder subir? Estás loco. Acuérdense siempre de eso, cuando estén en una misión de estas de módulo que le dice punto este, punto el otro, fíjense en la brújula. La flecha blanca vendría a ser la roja, que es la que apunta al norte siempre. O sea, el norte está para arriba, abajo, como quien dice. Pero la parte blanca viene a ser el puntero rojo de una brújula. Buah. Ahí está fea la zona, ¿no hay un camino por acá? Vamos con camino, Felipe. Oh, perdón, gente, pero quería disfrutar un poco el aire acondicionado. Me metí en la cabina con Felipe para pa disfrutar un poco el aire acondicionado porque está bravo afuera. De los pantanos están bravos los mosquitos. Acá dentro de la cabina, por lo menos, tenemos aire acondicionado. Vos, Felipe, te quejás de lleno, ¿eh? Vas con aire acá adentro. Tranquilo. Tenés una cama para dormir ahí atrás. No te puedes quejar, la verdad. Bueno, voy a salir para afuera porque no te banco. Ahí va. Sí, no te banco, Felipe, no te banco. Bueno, estamos achicando, por cierto, sí, a ver, sí, 87, 82, 76, sí. Estamos yendo para ese cuadrante, bien, estamos yendo bien. Mirá, ahí tenemos otro camioncito ahí adentro. El otro azote. Marchó el árbol. Ah, qué lindo. Más zona de pantano. Wow, lo vi justito. Lo vi justito el declive este. Ahí. Ahí lo hay. Ah, sí, acá hay zona de repostaje. Bueno, hasta ya me pasé, no voy a volver para atrás.
Ahora vamos a zafar el pantano este. No quiero más pantano en mi vida. Tenía que cruzar por ahí, cierto, cierto. Ya me asusté, digo, pa, agua, pero no, no. Está el camino ahí. Dale, que venís con el embalaje. ¡No, el árbol! ¡Ah! Ah, por suerte no se trancó. Ah, no, no, pará, que es por arriba la piedra. Pará, no te apuré, Felipe, no te apuré. Es por acá. ¡Éxito, Felipe! ¡Vamos arriba, Felipe! ¿Ese remolque de tronco hay que no sepa qué misión es? Para mí no es porque no me lo han dado. Lo que sí podría sacarlo del barro acá, porque me está poniendo nervioso que esté acá en el barro. Venite, vámonos. Vamos a sacarlo para asfalto. Felipe, muy bien, Felipe. Ahí va, echa combustible. Que no sé si echa combustible, 189 litros. Ah, sí, por las dudas. ¿Cuánto? Sí, tiene un montón acá. No pasa nada. Vamos. Y ahora a seguir a checar. A ver, 41, 39. Ah, mirá, la P que le quedaba poco combustible. Bota, ya sé que está la cisterna igual. O está en cero, pará, a ver, porque si está en cero, le echamos ahora por las dudas. Ah, no, tiene 76, está bien. Vámonos. Pues, a buscar. 205, 200, 196, 192, 189. 58, 155. Opa, bien ahí. Sigue achicando, bien, es bueno. ...118, 115. Por acá. 99, bien, vamos bien. Acá yo no vine a buscar ningún barril, pero no recuerdo haber venido a buscar barriles acá. Pero bien, vamos bien, va achicando. Opa, empezó a alejar. No. Por acá no entres. A ver, ¿dónde? Bueno, empezamos a dejar de vuelta. ¿Dónde será? Abro para la derecha primero y si no, vamos para allá para la izquierda. Vamos a probar por acá primero. No, para acá no, me estoy alejando.
estoy alejando. Vamos para allá, no, tampoco, ¿no? 84, 87, no, para acá no es, para acá no es. Ah, va. Para aquella isla de enfrente dijimos que no, ¿no? No. A ver, ¿para dónde es esa chica? ¿Para acá? Sí que achicaba. A ver. Ahí está achicando, ahí está achicando. Cruzaremos acá. ¿24, 22? Sí, es por acá, ¿no? 17, 14. Acá, mira. Acá, A ver, para que lo vean en el mapa, acá. En la península esta de acá. Estudio profundo. Se ve que hemos tenido suerte. Hemos evitado todo un desastre ecológico. Bueno, la verdad que nos pagaron poco. $5.150 y 300 experiencia. Y 30 años sin cosecha. Me tiene tan cansado eso que aparezca eso ahí. Chao. Y bueno, gente, este camión no sé si lo voy a sacar de acá. Fuera de cámara y lo voy a dejar acá. Por si lo llego a aprovechar por alguna cosa, lo tengo ahí. Así que bueno, ah, el aserradero. Y yo dejé el remolque de... Ah, está cerca igual el remolque de tronco, Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y lo voy a dejar acá nomás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. We can run away.